Et bonjour, un petit mot en français. Bonjour et merci aux organisateurs et à tous les participants de cette conférence. Et je voudrais aussi souligner que ce matin et depuis plusieurs jours, nous partageons cet espace culturel, dynamique, symbolique. C'est un moment présent, du présent, un espace conçu, perçu et vécu, où le langage devient l'élément de cohésion de plusieurs espaces. De esta manera, felicito pues el diálogo creativo que hará posible la colaboración interdisciplinaria y el cuestionamiento para mejorar el espacio público, individual y colectivo, y seguramente para favorecer los avances del conocimiento en el espacio común. En los minutos que se nos han concedido, quisiera compartirles algunas ideas en relación con el espacio y la literatura. Estas ideas promueven, evidentemente, una nueva lectura de mi tesis de maestría disponible en el repositorio Papyrus de la Universidad de Montreal. Pues bien, como el título lo indica, Intertextualidad y Espacio Social, de Lima a la Horrible a Yo Amo a Mi Mami. Nuestra investigación aborda en un mismo tiempo la intertextualidad y el espacio social presentes en la literatura peruana. Ahora bien, partiendo de mi propia experiencia personal, académica, teórica y práctica, hemos abordado la investigación de dos temas objetivos y subjetivos, como son la intertextualidad y el espacio social. Hemos emprendido el recorrido del espacio literario y hemos observado puntualmente dos obras clásicas peruanas. Me refiero al ensayo Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bondi, publicado en 1964, lo tengo aquí, y la novela Yo amo a mi mami de Jaime Bayly, publicada en 1999. Esta es la última copia o la más reciente publicada en el año 2018. Bien, es a través de estas dos obras que hemos llegado al espacio social. En ellas hemos recorrido sus espacios discursivos, utilizando las herramientas teóricas de Gérard Genette, Henri Lefebvre y Pierre Bourdieu, principalmente, para llegar al convencimiento de que el espacio social es una construcción social, es un producto social. En este recorrido literario hemos analizado además otras obras de autores a quienes corresponde un grado de honorabilidad y de legitimidad en su producción literaria, lo que revela un conocimiento previo del espacio y que les sirve para elaborar o reelaborar un discurso de la realidad social, de la identidad de la ciudad de Lima y de la identidad peruana asociada a ese espacio. Ahora bien, Lima, la capital del virreinato y de la República del Perú, fue fundada en 1535 por los conquistadores españoles. Antes de la fundación de Lima, el espacio físico en el Valle del Rímac estaba ocupado por la comunidad indígena de Ishma, en el territorio inca del Tahuantinsuyo. Antes de la llegada de los españoles, el Imperio Inca contaba con un idioma propio, que es el quechua, una religión que adoraba al más democrático de los dioses, por ser visible a todos, el dios Sol, además de practicar costumbres y celebrar festividades ampliamente documentadas en la historia peruana. En el espacio de este importante imperio se levantaban templos, palacios, caminos, redes de comunicación, obras de ingeniería, andenes en las faldas de los cerros, sistemas hidráulicos de regadíos agrícolas, canales de agua y desagüe, obras monumentales que perduran a lo largo de los siglos. Antes de la llegada de los conquistadores, el Inca, gobernante, dominaba los rangos militares, las clases sociales, los sistemas de producción y de tributo. Administraba el trabajo comunitario, la distribución de la tierra, la educación, la justicia. Bueno, el triunfo de los conquistadores les permitió apropiarse del espacio social del Perú. Y sobre la base de esta apropiación,
asentaron su dominio en el espacio, a través del control del territorio, que sería transformado en un nuevo espacio social y que consolidaron con sus costumbres la religión católica y el idioma español. Permítame un segundo. En este sentido, autores como Lefebvre y Romero consideran que la apropiación y la transformación del espacio social se producen sin necesariamente eliminar el espacio anterior. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en el Cápac Ñan, una extensa red de caminos incas que permitió a un puñado de soldados y sus armas encontrar el camino hacia el Cusco y a otras ciudades importantes para cumplir con el proyecto de la conquista del Perú. Lefebvre y Romero consideran que, son dos autores que consideran que la apropiación y la transformación del espacio se producen sin necesariamente eliminar el espacio anterior. Yo estaba notando que después de la apropiación, los españoles asentaron su dominio en el espacio a través del control del territorio, que transformaron en un nuevo espacio social y que consolidaron con sus costumbres, con la religión católica y el idioma español. La apropiación y la transformación del espacio social se puede comprobar, por ejemplo, en el Cápac Ñan. Es una extensa red de caminos incas que permitió a un puñado de soldados y sus armas, que es lo que les comentaba, encontrar el camino hacia el Cusco y a otras ciudades importantes para cumplir con el proyecto de la conquista del Perú. Estos caminos incas que han sido transformados y mejorados son la base del sistema de transportes y comunicaciones del país. De modo que la ciudad de Lima y sus distritos, de modo similar, conservan la antigua distribución y los límites territoriales asignados en el incanato, durante el incanato. Ahora bien, hemos considerado la Fundación de Lima como nuestro punto de partida de un recorrido literario y social, en mi tesis en particular, de una construcción social de historias individuales y colectivas, una historia oficial en el lenguaje de los dominadores y la otra historia, subalterna, simbólica, de la resistencia, un conjunto de historias de desarrollo desigual, de luchas y confrontaciones, las diferentes visiones del espacio común, un antes y un después, un arriba y un abajo, un espacio de abusos y silencios cómplices, de historias pertenecientes a un espacio identificable, delimitado, un espacio social conflictivo, de enfrentamientos entre blancos e indígenas, ricos y pobres, limeños y provincianos. El espacio y el discurso del espacio se nos presentan, pues, como capas superpuestas de una gran construcción. Hay que decir que el espacio y el discurso del espacio se pueden analizar de diferentes maneras, a través de la arquitectura, el teatro, la literatura, la escultura, la música, la pintura. Además, no existe una lectura única, nos dice Gerard Genet, cuando afirma que toda lectura es válida. Así, por ejemplo, podemos observar, leer e interpretar el dominio ejercido sobre el espacio en la arquitectura de la Plaza Mayor de Lima, que en su diseño cuadriculado, conocido como el Damero de Pizarro, sirvió de modelo en las principales ciudades coloniales de América y que es una copia del diseño de los antiguos campamentos romanos. Según los vencedores, este diseño cumplía con las funciones de seguridad ante eventuales ataques rebeldes. En otra lectura del mismo espacio de la Plaza Mayor de Lima y en general de las ciudades coloniales, Henri Lefebvre considera que el diseño cuadriculado estaba concebido para facilitar la distribución de la tierra entre los conquistadores y sus allegados, para centralizar finalmente el poder económico y facilitar el dominio social. En palabras de Lefebvre, cito a Lefebvre, la colonización de América fue un instrumento de producción. De tal modo que
desde la fundación del nuevo espacio social en 1535, la ciudad de Lima se convertiría en el centro económico, cultural y político del país. Ahora bien, el Perú conserva los rasgos de la influencia europea. Actualmente también se nota la presencia de la tradición andina, la afroamericana y asiática, e incluso la fusión de estas razas. Lima, pues, conserva los rasgos de la influencia europea en la arquitectura colonial, la distribución de la tierra, el dominio social de un pequeño grupo económico y el desarrollo desigual de la población, entre una serie de rasgos actualizados en los discursos divididos, en las ideologías políticas extremas, en la imagen de capas superpuestas de una historia monumental, de políticas sociales con avances y retrocesos, el espacio simbólico, dinámico, de un producto social que resume las disputas por el poder y por el control del territorio y su gente. El espacio social, como producto cartografiable, es delimitado para ejercer sobre él un control eficaz, y como tal de su capital humano, cultural, económico y simbólico. El espacio de la ciudad de Lima, al cual nos referimos como producto social, pone en relieve las distinciones de clases, las resistencias culturales y a través de ellas la proyección de los lugares como núcleos que otorgan significado a las ciudades. El espacio observado y analizado responde así a una y a variadas formas de apropiación, de codificación y descodificación, a la sensibilidad de la mirada, el olfato, el gusto, el placer, nuestras preferencias, los odios y los desencantos, una serie de rasgos únicos, todos, de la experiencia vivida, percibida y socialmente concebida. Esta constatación de sensibilidades contrapuestas se revelan claramente en la literatura, a través de los autores y la historia que hemos observado, interpretaciones que promueven la lectura del espacio en aquello que descubre las identidades, las influencias que interactúan y que determinan el espacio, así como en los valores estéticos de un tiempo preciso, una historia y un lugar determinado. De tal modo que en nosotros se funden y existen diversos espacios, del mismo modo que existen los lugares apetecibles, aquellos que validan y cuestionan nuestra experiencia vivida, nuestra idea del espacio, de ese espacio construido y producido socialmente. Espacio concebido del poder, espacio percibido por el individuo y los sentidos, y finalmente el espacio vivido, simbólico, el lugar de los espacios invisibles para uno, pero evidentes para otros. Son los espacios invisibles a la colectividad, pero muy reales para nosotros, a la individualidad de nuestra mirada, a nuestra formación e intereses, a nuestra pertenencia a un grupo social, una institución, una escuela, una ciudad, una nación. Este espacio vivido revela los espacios desapercibidos en la lectura de unos, como podemos comprobar en la figuración de la ciudad enferma, la dominación histórica y los privilegios de casta, las clases sociales ocultas, de las minorías olvidadas, el espacio de las diferencias, de la soledad y las pugnas por el poder, de las ambiciones territoriales, en los espacios cotidianos exclusivos, públicos y privados, en los espacios legales, como en los espacios de la corrupción y la ilegalidad, en la miseria de las barriadas, en los espacios despreciables y apetecibles, en los espacios igualitarios, en los simbolismos del país profundo que en parte o en todo entran en escena en la literatura peruana. El espacio social de la ciudad de Lima es por estas razones un espacio concebido y, como en muchas ciudades de pasado colonial, es también un espacio controlado y de interés para los tecnócratas. Es el lugar apropiado y controlado por el Estado. Es asimismo el espacio sustentado por las estadísticas, los metros cuadrados, los espacios cuantificados y configurados para potenciar el uso que se da a estos espacios.
El espacio concebido es el espacio diseñado por una administración, por cifras que descubren el centralismo de Lima, de la capital como el centro económico y núcleo cultural del país, un espacio finalmente concebido para ser controlado por las minorías poderosas en detrimento de la mayoría pobre y siempre con la promesa del bien común. El centralismo de la capital es una realidad que el poeta Abraham Valdelomar acuñó en la frase Lima es el Perú. El recorrido del espacio incluye asimismo la percepción de la realidad. En nuestro caso, una realidad observada en los textos de autores clásicos de la literatura peruana que han manifestado su visión de la ciudad de Lima y por extensión del país. En estos autores y en sus obras, notamos una proyección particular de su presente orientados hacia un espacio de la identidad nacional, siempre incompleta, siempre inconforme de la realidad, el paraíso idílico del Inca Garcilaso de la Vega, el Edén soñado de Guamampo Magayala, la ciudad utópica de César Vallejo, Ricardo Palma, González Prada, Vargas Llosa, Brais Echenique, Ribeiro, José María Arguedas y tantos otros. Todos ellos nos ofrecen una reflexión del espacio presente, de su presente, el lugar físico, el horizonte simbólico, la ciudad de Lima, en general, como el signo que su nombre y su existencia genera. Decía Salazar Bondi, y cito a Salazar Bondi, cuando decía que toda ciudad es un destino porque es, en principio, una utopía, y Lima no escapa a la regla. En la literatura peruana, Lima es la ciudad de los reyes, la ciudad mítica de Ricardo Palma, la ciudad industrial de Mariátegui, la ciudad mestiza de Julio Ramón Ribeiro, la ciudad y los perros de Vargas Llosa, y también es Lima la horrible de Sebastián Salazar Gondi. Es así que en la historia de la ciudad de Lima, la percepción social es un producto impregnado de connotaciones, es una realidad y es una ficción, y por lo tanto es un signo de interpretación variable. Ahora bien, en el recorrido diacrónico del espacio de la ciudad de Lima, encontramos que antes del Imperio Incaico existió un espacio de primera naturaleza, es decir, un territorio desprovisto de signos, formas, funciones o estructuras concebidas. No tenía límites precisos ni construcciones sociales de dominio o poder. Eran espacios neutros de exclusiva subsistencia humana. En este espacio de primera naturaleza, los habitantes instalaban sus viviendas y trabajaban para ellos y para el bienestar de su familia, en un día a día sin leyes o creencias comunes, en un modo de vida que luego se desintegraría con la identificación del individuo en el grupo, en la comunidad, en la vida en sociedad, en la segunda naturaleza. La literatura de la ciudad, entremos en la literatura, se nos presenta, las herramientas teóricas que hemos utilizado son las de Henri Lefebvre y Gérard Genet en intertextualidad y espacio social, y utilizando estas herramientas con la literatura revisada, encontramos la contradicción del desequilibrio social a favor de un grupo, los modelos que sustentan la concepción de las castas en el conocimiento de los esquemas valorativos, sus esquemas, los hábitos de clase, el simbolismo de las jerarquías, como mecanismos del dominio y el producto de la historia resultante. Partiendo de la individualidad de ambos textos, lo que propone nuestro enfoque es un análisis del espacio social y vivido, en cómo este espacio es transformado e interpretado según la retórica intertextual. De esta forma, y ya aquí lo dejo, Yo amo a mi mami, la novela de llegada, integra sus estrategias narrativas configurando un nuevo espacio social a partir de una apropiación simbólica del ensayo y de la literatura que había abordado anteriormente la representación del espacio de la ciudad de Lima. Muchas gracias.